Ah, bien. No nos perdimos la ceremonia. No soy experto, pero... eso parece más... apropiado. Ahora, necesito estudiar este guardapelo, pero antes debo contactar al ministerio. Necesitan saber lo de George y que sepan de Round Rock. Por el momento, le pido que quede entre nosotros todo lo que pasó esta tarde. Claro, señor. Gracias. ¿Vamos a la ceremonia? Phineas Nigellus Black. Prepárese para conocer al director. Fig, qué gusto que se nos una. La ceremonia de selección terminó. ¿Hubo complicaciones? ¿Complicaciones? Parece que el problema con los duendes... Duendes, no tengo tiempo para rumores, Fig, y pierdo rápidamente la poca paciencia que me quedaba. Si tiene suerte, quizá aún podamos hacer que le seleccionen esta tarde. Estaré en contacto. ¡Profesora Weasley! Falta alguien para seleccionar. Justo a tiempo. Le damos la bienvenida. Siéntese. Ah, sí. Eres mayor que el resto, ¿cierto? Viniste aquí con preferencias, prejuicios y algunas expectativas. Tengo ganas de conocer a mis profesores y aprender todo lo que pueda en Hogwarts. Ciertamente. Hogwarts tiene mucho que ofrecer a alguien con tanta dedicación. Y lo que aprendas en clases también te preparará para los desafíos fuera del aula. ¿Qué será? Detecto algo en ti. Un sentido de... ¿qué es? ¿Sentido de lealtad? Me considero un auténtico amigo. Y sé que valoro ese rasgo en los demás. No te rindes fácilmente, ¿verdad? No te preocupan los desafíos que se avecinan. Y la lealtad que guardas a tus amistades hizo que llegaras tarde esta noche. Tal vez perteneces a Hufflepuff. Percibo un espíritu ambicioso creciendo dentro de ti, ávido de poder. ¡En cajas vienen! ¡Slytherin! Y una cosa más. Debido a la desafortunada lesión en el campo en la última final de primavera, este año se cancela la temporada de Quidditch.
¡Basta! Tampoco es que haya prohibido volar en escoba. Pero no me tienten. Están aquí para concentrarse en su futuro académico. Seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana. Dije que seguro tienen mucho que hacer antes de las clases de mañana. ¡Qué gran entrada! Es encantador conocerle. Soy... Profesora Weasley, ¿tendría la amabilidad de enseñarle dónde está su sala común? Yo me encargaré, señor. Como decía, soy la profesora Weasley. Qué gusto conocerle. Un placer conocerla, profesora. Como su directora, es mi distinguido honor llevarle a su sala común. Es por aquí. Es muy poco común que alguien empiece en quinto año. Quizás sea un desafío, pero seguro estará a la altura. Creo que puedo ser muy capaz. Eso me sospechaba. Esta es la entrada a la sala común de Slytherin. Para poder entrar, solo se debe decir la contraseña correcta. Aspiración. Muy bien. Aspiración. Bien hecho. Ahora vaya adentro y duerma un poco. Tendrá un gran día mañana. Voy a regresar en la mañana por usted para su primera clase. Gracias, profesora Weasley. De nada. Espero que disfrute su primera noche en Hogwarts. Duerma bien. Parece que ya no hay nadie. Mejor voy a la sala común. Supongo que ahora hay que presentarse. Es esa persona nueva de quinto año. Empezar Hogwarts en el quinto año de la escuela. Me pregunto de dónde es. A este ritmo nunca podré terminar mi tarea. ¿Se te ofrece algo? Ah, tú entraste en quinto año, ¿no? Soy Sebastian Sallow. Te doy la bienvenida a Slytherin. Gracias. No todo el mundo tiene una escolta del ministerio hasta el colegio. Era alguien conocido del profesor Fig que se nos unió solo para el viaje. Aún así, es impresionante. Pobre, qué forma horrible de partir. Qué bueno que tú y Fig están bien. El profesor Fig y yo tuvimos suerte de escapar con vida. Sin duda. ¿Y cómo escaparon? La verdad es que no recuerdo mucho. No quería presionarte. Relájate, hablaremos luego. Fue un placer conocerte, Sebastián. Te dejaré con tu libro. Fue un placer conocerte. Buena suerte hoy. Justo cuando creí que había terminado.
quizá quieras pensarlo de nuevo. No te vas a mover, ¿verdad? Mira esto. No digas que no te lo advertí. Jaque mate. Te lo dije. Debería haberme escuchado. ¡Ay! Sé quién eres. Eres el nuevo Slytherin, el que irrumpió con el profesor Fig anoche. Interesante táctica en tu primer día. Quitarle toda la atención a los de primer año. Soy Imelda, por cierto. Lástima que no estaba contigo y Fig podría haber atraído a ese dragón. Mis habilidades con la escoba son legendarias. Quizás el amigo del profesor Fig habría sobrevivido si nos hubieras ayudado. ¡Precisamente! Tal vez uno de estos días te enseñe algunas cosas sobre el vuelo. Puedo enseñarte más de lo que Kogawa podría. Hablando de eso, me gustaría pasar algún tiempo con mi escoba antes de las clases. ¿Tienes mucho tiempo para volar en la escuela? Hago tiempo. No hay nada mejor como volar alrededor de las torres del castillo y rodear el campo de Quidditch para despejar la mente. Adiós, Imelda. Es un placer conocerte. Dudo que les interesemos a las sirenas. A juzgar por la cháchara que provocaste al entrar a la sala común, estimo que eres la persona nueva que ingresó a quinto año. Soy Ominis, Ominis Gaunt. Un placer conocerte, Ominis. Bueno, tú sí que tuviste una llegada memorable. A decir verdad, hubiera preferido llegar a tiempo y sin un ataque de dragón. Por supuesto. ¡Qué horror! Puedo imaginármelo. Bueno, es bueno tenerte en Slytherin. Si necesitas ayuda para orientarte en tus primeros días, solo pídemela. ¿Ese alumno acaba de decir que le pareció oír a una sirena? Sí, pero nunca oí de una sirena que aparezca en la ventana de nuestra sala común. Es entretenido seguirles el juego. Hubo algunos de primer año que vigilaron por varias horas. Gracias, Ominis. Un placer conocerte. El placer fue todo mío. No te desaparezcas. Está la persona que entró en quinto año a Slytherin. La profesora Weasley te está esperando junto a las escaleras. Seguidores de Ranrock. No iré por un buen tiempo. Supe que una ex-auror vive en una aldea en las afueras de Hogsmeade. Yo también quisiera una vida. Buenos días. ¿Está listo para su primer día en Hogwarts? He estado soñando con este día durante mucho tiempo. No puedo creer estar aquí. Pues, está aquí. Saque el mayor provecho. Solo tiene un primer día en Hogwarts. A partir de su situación única de unirse en quinto año, necesitará alcanzar el nivel de sus compañeros e intentar no retrasarse. En especial porque se espera que complete sus timos a final de año. ¿T-I-M-O? ¿Timos? Sí, sus exámenes del título indispensable de magia ordinaria determinan a qué se dedicará cuando salga de aquí. Luego de hablarlo con el director y el Departamento de Educación Mágica, preparamos algo extraordinario para asegurarle el éxito.
Aquí tiene. ¿Qué es esto? Es una guía para magos. Le ayudará a llevar un registro de lo que aprende para que domine todo lo que se espera de alguien de quinto año. Es recomendable que le saque provecho a este excepcional y valioso recurso. Gracias, profesora. Pero, ¿qué quiere decir con que llevará registro de lo que aprendo? Tal vez al verlo en acción se resuelvan las dudas que pueda tener. Camine conmigo y lo pondremos a prueba. Por aquí. Sin duda, me hubiese gustado contar con algo como la guía de campo cuando era estudiante. ¡Lumos! Usar la guía Rebelio. Me entrenará para estar consciente de lo que le rodea. La guía le dará la oportunidad de practicar su magia y aprender sobre la historia de los magos. Continúe. ¿Por qué no lanza Rebelio sobre esa estatua y ve qué detalles puede aportar la guía de campo? Increíble, ¿no es así? Manténgase alerta en busca de más oportunidades como esta, dentro y fuera del castillo. ¡Rebelio! ¡Ah! Justo a tiempo. La oportunidad perfecta para mostrarle cómo usar las llamas Flu para desplazarse más rápido. Su guía de campo contiene un mapa del castillo. Ábralo y encuentre el vestíbulo central. Aquí estamos. ¡Qué forma de ahorrar tiempo! Estas escaleras llevan directo al vestíbulo central. Desde el vestíbulo central podrá ir rápidamente Rebelio. A casi cualquier parte del castillo. Siempre pasa algo aquí. Es el corazón de la colmena, nuestra estación de King's Cross, por así decirlo. Eso será todo. Deberá asistir a las clases de encantamientos y defensa contra las artes oscuras hoy. Y quiero que prometa que irá a Hogsmeade cuanto antes para reponer los suministros que perdió en el viaje. Gracias, profesora Weasley. Es mucho que recordar para su primer día y hay mucho más que aprender. Por fortuna, sus profesores aceptaron darle tareas adicionales fuera de clase para que se ponga al corriente en poco tiempo.
por su habilidad demostrada con el rebelio, diría que el profesor Fig logró, al menos, enseñarle lo básico. Así es, profesora. No fue para nada preciso sobre los detalles anteriores a su llegada, particularmente sobre lo que pasó después del ataque del dragón. Sospecho que esto va más allá que solo cosas perdidas y un viaje largo hasta el castillo. Nos desviamos un poco del camino. Terminamos explorando algunas ruinas y... no debería decir más. ¿Una exploración de ruinas? Supongo que el profesor Fig tendrá sus razones para guardarse los detalles. Hablando de Fig, profesor Fig, deben de arderle las orejas. ¿Ah? Sí. Parece que le ha enseñado a esta personita de Quinto todo lo básico sobre lanzar hechizos. Oh, me temo que no puedo adjudicarme el crédito, profesora. Parece que tiene una rara aptitud para la magia. Bueno, me alegro de que ambos llegaran a salvo. Hay carruajes y botes maravillosos para viajar a Hogwarts, pero ¿usted decide cruzarse con un dragón? No diría que elegí el camino del dragón, profesora. Desafortunadamente, más bien parecería que él nos eligió a nosotros. Muy bien. Basta de charla. Tengo que ir a mi clase. Profesor Fig, ¿podría pedirle que le explique los detalles del mapa de la guía de campo? Claro. Gracias. Que tenga suerte hoy. Y recuerde usar su guía de campo. Le será de mucha utilidad. Y de utilidad para mí, ya que la usaré para estar al día con sus progresos. Sí, profesora. Venga a buscarme a mi aula cuando haya asistido a las dos clases de hoy y le explicaré más sobre las tareas que mencioné. Y veremos si podemos llevarle a Hogsmeade para conseguir esos artículos. Me alegra verlo, profesor. ¿Y usted? ¿Esperaba que nuestros caminos se volvieran a cruzar hoy antes de que se pusiera a estudiar? Los escuché a usted y a la profesora Weasley hablando de explorar las ruinas. Me agarró de sorpresa. No le dije nada más sobre nuestros viajes aquí. Creo que sospecha que no estamos siendo totalmente sinceros. Sí, bueno, la profesora Weasley es una bruja brillante y muy astuta. Estuvo bien que, por el momento, se guardara los detalles. No sabemos dónde terminará esta aventura en la que nos embarcamos. Puede que necesite un poco más de flexibilidad de tiempo que la que ella aprobaría. Y puede que se sienta obligada a dar detalles al director que sería mejor guardar entre nosotros. Entendido, profesor. Bien, excelente. Tan capaz como es, supongo que sus habilidades le obligan a contar con un buen entrenamiento. Por suerte, tiene a su disposición un equipo excepcionalmente hábil de brujas y magos para guiarle. Hablando de guías, y para poder evitar otro regaño nada sutil de la profesora Weasley, ¿por qué no le enseño el astuto encantamiento que incluimos en el mapa de la guía de campo? Ábralo y dele un vistazo. El mapa está encantado para ayudarle a encontrar su camino. Y esto será de gran ayuda. Gracias. Bien, parece que tiene un día muy ocupado por delante con las clases y el viaje a Hogsmeade por suministros, incluyendo su varita. Le agradará el señor Ollivander. Es un artesano excepcional y un buen amigo. Le buscaré cuando tenga más información sobre nuestro misterioso guardapelo. Por ahora, enfóquese en sus clases y ponga atención.
No solo los timos influirán en la magia que pueda dominar dentro de este edificio. Rebelio. ¿Te vas a otra de tus aventuras? ¡Rebelio! 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 ¡Eso es todo! ¡Bombarda! ¡Levioso! ¡Profesora Hecate! Quizás un día lleguen a ser tan buenos como para destrozarse entre sí. Cada año tengo nuevos alumnos, pero solo tengo una calavera de ébrido negro. Es un símbolo del gran asalto a los furtivos de 1878. Seguro habrán oído de eso. Ahora, si se están preguntando cómo una vieja mujer como yo se ocupó sola de uno de los círculos de furtivos más grandes del este de Gales y vivió para presumirlo, conocimiento. Para los sabios, la edad importa poco. Hoy repasaremos un hechizo que me ha salvado de la muerte a manos de los magos tenebrosos más veces de las que puedo recordar. Levioso. ¿Levioso? ¿Un encantamiento levitatorio? ¡Levioso! Un oponente sorprendido es un oponente débil. ¿Podría defenderse, señor Pruitt? ¿No? Una cosa que he aprendido como una inefable es el valor de la simplicidad, sobre todo en el calor de la batalla. Ahora, practiquemos lo que aprendimos desde lo básico. ¡Levioso! Ahora, probemos con algo un poco más grande. Empecemos con el lanzamiento básico. ¿Vio cómo el muñeco desvió su hechizo? Esta vez, primero levioso y luego el lanzamiento básico. Recuerde, un oponente sorprendido es un oponente débil.
Tal y como el señor Pruitt me ayudó a demostrar con tanto ingenio antes. ¡Levioso! ¡Bien! ¡Ahora, bien hecho! Muy bien, pero el mejor modo de practicar es en un duelo. Empecemos con ustedes dos. Duelistas en sus marcas. Será una bienvenida digna de Hogwarts. Ahora, quiero un duelo justo, usando solo Levioso, el lanzamiento básico y Protego. Pueden empezar. Esto será... ¡Levioso! No puede ser tu primer duelo. Digamos que... Me encantan los duelos intensos. ¡Levioso! Utilicen el lanzamiento básico cuando su oponente baje la guardia. Nada mal para ser principiante. Das y recibes por igual. Le puse bajo el reflector y salió adelante. Puntos para Slytherin. Gracias, profesora Hecate. Agradezco la posibilidad de practicar. Si lo que vi hoy indica algo, podremos esperar grandes cosas de usted. Exijo que mis alumnos sean excelentes. Son capaces de lograrlo. Y deben lograrlo. Un duelo en el aula es una cosa, pero luchar contra magos tenebrosos, o más fácil, duendes, es Grindelwald de otro costal. Entendido, profesora. Le aconsejo que siga practicando cada que pueda. Tal vez el señor Sallow tenga algunas ideas para usted. De nuevo, buen trabajo hoy. Le contactaré pronto con tareas adicionales. Muy bien. Suficiente espectáculo. Odiaría enfrentarme en un duelo con la profesora Hecate. Te enfrentaste a Sebastian. Es un gran rival. Bien hecho. Buen trabajo. Si conoces los hechizos correctos, Rebellion. Los magos tenebrosos te temerán y no tú a ellos. Lo disfruté. Ese duelo fue interesante. Todos hablarán de ello. Sin duda fue una buena práctica. ¿Práctica? ¿Fue como batirme en duelo con alguien profesional? No esperaba que alguien que acaba de llegar fuera tan hábil con la varita. ¿Podría ser que este no fuera tu primer duelo? De hecho, lo fue. Quizás tengo habilidad para esto. Dirás lo que quieras, yo sé de qué hablo. La magia requiere intención y talento. ¿Sabes? Podrías encajar perfectamente en cierta asociación de duelos exclusiva y no autorizada. ¿No autorizada? No lo sé. Las reglas de la escuela existen por alguna razón. Sí, para que los alumnos no sepan nada. Hay muchas cosas que no deberíamos saber. Si quieres aprovechar al máximo tu paso por Hogwarts, tendrás que romper las reglas de vez en cuando. Ya sea para unirte a un club secreto de duelos o para colarte en la sección prohibida de la biblioteca, solo debes ser hábil y no dejar que te cachen. Gracias, Sebastián. Lo tendré en cuenta. Bien. Un placer conversar contigo. Estoy seguro de que nos veremos pronto. Quizás en algún lugar no autorizado, veremos si tu desempeño de hoy fue pura suerte o habilidad real. Busca a Lucan Brattleby cerca de la entrada de la Torre del Reloj, si te interesa. Hasta la próxima.